¿Qué tal? Buenas noches, vamos a continuar con Tears of the Kingdom. Hola, ¿qué tal, Jack Mancero? Bienvenido, ¿cómo estás? Seguido de Jack Mancero. Ha estado jugando Final Fantasy, Final Fantasy VII. Vamos a ver algún clip aleatorio de su canal. Madre, ¿y ahora? Ah, ya sé. Jeje. Toma, 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 toma. Eso sí estuvo lógico. ¿Cuál es ese? Sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Entonces, ya descansando. Ah, ocho de granada en la cara. Que le esté dando las raíces tan faltan 36. Para la imagen. De aquí. Hay dos raíces aquí y otra acá. Ya está. Las horas, a ver, sé cuántas horas, no sé cuántas horas llevo, pero sí son bastantes.
Y no se alcanzan a ver los raíces. Digo mucho, pero después del pase quizá ya lo veo mucho como librado. Sí, lleva su tiempo. Hablando a ciegas. Debe como que ya llegar a un pequeño descanso. Llegando al borde. Buen provecho y gracias por pasarte.
Me dieron un precipicio. Y esos son los talos. Estos son los riscos que llegan hasta arriba. Ahí está la... Ahí se ve ya la raíz. Y se ve la mina, se ve una mina. Es un faro. Creo que es un faro. Es un faro. Sobre esos aeropluga, aeropluga, la otra.
Vamos ver aquí. La mina. Mira la parada o la onda. Hay luces. Hay que había gente. Ay, o había gente prendida. Está todo a los motores. Signo de exclamación abierta. Argentinare acaba de hacer raid con 6 espectadores. Bienvenidos, gracias por ese raid, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Pudiste tumbar al robot del puente? Hola, soy yo, no tú. Bienvenido. Vamos a hacer un shoutout para Argentina RE. Vamos a ver qué es algún clip aleatorio de su canal. Como si nada estuviera pasando. Ok. Gracias, bienvenido. Lobito, el dios. Pues ya había saludado, soy yo, no tú. Muy mal, pero aquí andamos. Vamos a
todo, pero que nada. No hay que romper los controles. Son caros. Signo de exclamación abierta, Soyonotux ahora nos sigue. Gracias por ese follow. ¿Dónde están para los viejos? No. Osos. Me refería hace rato, es que yo he comprado cables así bien baratos. Seguidor, que bien, ya se cumplió la meta. Vamos a hacer una nueva. Había tanto chat. Ahorita bien se perdió. Espalda, hermano. Este enojo te sirve. Está bueno, me lo llevo. Okay. Te vas a tratar de por fin te da la tele de acá. Oh, bueno. Es un arma gratis. Pasa que bien, gracias, conejo oscuro, bienvenida. De regreso voy a meter a mi perrita, ¿ok? Y si voy a dejar de comer, en la parte de abajo y ubito a Arge. Buen provecho y gracias por pasarte. Ahí, eso es un golem.
Sabemos que puedo convivir. Partes de gama media. Vamos primero. Salfonero. Bien, este. Vamos ahí. Ahora. Esta no la puedo evitar. Daño extra y mucha protección. Rufles. La panca. Ahí, ese es. Ser visible. Ay, no. Le dio. Usar el retroceso ahora. Que tira otro.
Están tocando tambores en el parque de la privada. Están celebrando. Es parte que está dando de guerra. Un grupo de secundaria o algo así. Calor, foco, un timón, foco y turbinas. Falta que sale algo que flote. No sé. Esquemáticos. Las arenas.
Que el agua está calmada. Harley, ¿cómo estás? Pantalón del viento. Yo lo tengo dos veces, el que me dio el amigo y el que acabo de encontrar. Lo puedo vender por 600 rupias, me parece. Estás muy callado, Marley. Nada más. Listo. Vamos a sacar la basura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Torreón ancestral del terreno.
¿Qué viene? ¿Dónde está? No veo nada. Hay que hacerle algunos ajustes. Que no está no está bien la camisa. Pues se supone que tiene el símbolo de la espada, pero por el tamaño del busto, no, no se ve, no se aprecia. La del Valle Rizo. Gorro del héroe. El héroe del tiempo. El gorro de Ocarina of Time, Y este es el de Breath of the Wild. Necesito robo. Necesitan unos para los trajes, ¿eh? Es opcional. O sea, pues, si uso los amigos, existe probabilidad de que me den partes de los trajes, pero no es seguro. Y explorando el subsuelo se pueden encontrar los trajes. Y es uno de mis objetivos aquí en el subsuelo, tener todos los trajes. No se puede llegar porque no puedo trepar las superficies horizontales.
Tanto. Digo que no veo. Eso lo dejo, por Dios. Dirección desmarcada. Ah, ese es un amoronte. Tarra amoronte. Y va a haber unas montañas, bueno, unas paredes que vamos a tener que bordear. ¿Cómo estás? Dice, eran cosas chidas los amorantes, sí.
Cierto, de lurcito. Gracias por el lurk. Es que no la conocen, les recomiendo seguir a Jazz. Un stream muy entretenido. Hoy vas a jugar Mario 64. Y si no puedo avanzar, tengo mucho trabajo. Bueno, al menos hay trabajo. Vamos a ver qué para atrás de su canal. Me van a morir. Mayores más. Sí, de eso no me quejo. Pendiente. Campamento de monstruos. ¿Qué es eso? Esta es la pared que tenemos que bordear. Tengo que algunos entran desde arriba, pues otra vez no lo encuentro ese camino. Ya está muy bien aquí. Ya jugando después de salir del trabajo. Me gustó todo, la verdad. Un desastre. Me voy a bañar, pero de crucito. Y gracias por pasarte un rato. Voy a seguir explorando el subsuelo. ¿Será una cima allá? Ahí está la raíz.
¿Sabes a dónde voy? Está muy chido la señora. Y que estés bien, coneja oscura. El Wagner Origins. Vamos a ir para acá para lanzarme del abismo de allá y hacer el santuario de ahí y recoger el tesoro también. Thank you.
Y una caca dorada. Patrulla, ¿qué está de vuelta por aquí? Yo estoy redactando mi informe para la patrulla exterminadora y me largaré de aquí en cuanto termine. Aunque a este ritmo no me marcharé en la vida. Esta isla es enorme y me cuesta recorrerla para recabar información. En fin, ya que estoy aquí, supongo que me puedo aprovechar la ocasión para relajarme un poco. Eso es un faro. Nada de luz. Ese es un arma gratis. Más. Para dejarla. Pero la ventaja con las ilusiones cuando traigo el golem, aunque se como se elevan para escapar, pero el golem está tan alto que las alcanzo. Ventaja de traer el golem cuando vas a buscar luciérnagas. Ro es Ragnarok Origins Online o algo así. Ese es de recolección. Por la orilla. Yeah.
Vamos al coliseo. Siguiente tesoro. Agarrar otro. Otro de estos. Es que sí, son azules, creo. Azules. Son negros. Y traen este. Uno trae escudo. Plateado. Esas son una de las armas basura. Un mandoble con una lanza pegada. Hey.
Ya. No, todavía hay más. Ya. Sí, es el que las tira las bombas. Ese de ahí. Estaba el otro. Está decente. Y la máscara de Midna. Casco de Midna. Hasta la superficie. Sin suspensión. Vaya, no esperaba que alguien se fuera a acercar a un lugar como este. ¿Qué te trae por aquí? Espíritu aventurero. ¿Espíritu aventurero, dices? ¿Es por eso que buscaste una isla tan recóndita como esta? Pues resulta que yo soy un erudito, un académico, un pens... no, un estudioso, eso. Estaba buscando el lugar ideal para llevar a cabo mi investigación sobre cómo volar. Cuando me topé con Hyogi. Fue el que me ayudó a llegar a esta isla en la que estamos. Estaba diciendo que he visto a su gente usar artefactos extraños para volar sin alas. Me parece increíble. Pero esa es mi investigación. ¿Qué debo hacer? Necesitas una explicación, por supuesto. Hyogi, cuéntale a este inquieto joven de qué consiste el asunto. ¿Es esos extraños planeadores de ahí? Pues cayeron del cielo hace poco.
Nuestro influye amigo científico dice que se trata de artefactos que se usaban antiguamente para volar. Su estudio exige que alguien se suba a uno de esos y vuele lo más lejos posible. En resumidas cuentas, queremos que te montes y vueles hasta el objetivo para obtener datos. Exacto, y ahora que lo sabes todo, ¿nos ayudarás en nuestra investigación? Y me apunto. Por todas las plumas, al fin, muchísimas gracias. Investigar no sale barato precisamente, pero la ciencia lo vale. Si quieres colaborar en nuestro estudio, tendremos que pedirte una contribución simbólica de 20 rupias. Bueno, acepto tu contribución con sumo gusto y con mucho alivio. Gyoji, haz los honores cuando estés listo. Ahora mismo. Ahí está. Todo listo para el despegue. Como es la primera vez que nos asistes, deja que te explique las normas. Bueno, Gyoji, cuéntaselas tú. Es muy sencillo. Queremos que eches a volar subido en el planeador. El objetivo es aterrizar en el punto central de esos círculos. Cuanto más cerca del centro llegues, mejor. Volar en una de esas cosas tiene su truco, pero te puedo decir que el equilibrio es la clave. No puedes bajarte del planeador. Una vez que se haya puesto en marcha, no nos servirá de nada. Y por si necesitas más motivación, cuanto más cerca del centro aterrices, mejor será el pago por tu ayuda. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya? Vuela como un pájaro en pos de mi investigación, amigo. Qué tanto haya que ponerme en la cola. No llego, me quedo. Estoy a 236 metros del centro. Muchacho, si no te esfuerzas, no vamos a progresar nada en la investigación. Te quedas sin recompensa. No debes descuidar el equilibrio cuando estés en el aire. Si es una posición que te aporte un buen equilibrio, no la pierdas y volarás sin problemas. Controla el planeador moviéndote hacia adelante, hacia atrás o a los lados. Ánimo, polluelo. Todavía no estoy satisfecho con los datos que hemos recabado. ¿Te animas a hacer otro intento? No. Bueno, supongo que ya habrás volado todo cuanto has querido y más. En cualquier caso, siempre que quieras darte un pasito trepado en el planeador, ya sabes dónde encontrarme. ¿Eh?
Vamos a darle aquí esto. Pues no, es un Hinox. Y ahí está la... Nice. Vamos a pegarle al Hinox. Se me olvidó cambiar de... Sí. Cambiar de armadura. Ya. ¡Ah! Ya, ya le dieron en el ojo. Ya se cayeron las armas. Tirar esto. Esta es la espada. Esto me lo voy a quedar.
Corruptas. Lista. Eso. No, oh, la reina Gibdo. Está consumido y todo. Será. Ahí está. Sí.
Está vulnerable, ese color es vulnerable. No, no tiene corrupción. No tiene aura maligna. Entonces, no. Bien, voy a cambiar la estrategia. Ahí está, estas sí tienen corrupción. A pegarle a esto. No, tiene que ser con la habilidad de Rigo. Si los puedo dar con esto. Muy arriba, muy lejos. ¿Ah?
avanzar con el otro. Más o menos ahí. Vamos a quitar este por mientras. Después.
campamento. Morro de héroe, túnica del héroe. Vamos. De hecho, por acá. Descansar para recuperar salud. Unos elixires de estamina, a veces falta. Carmesí. Vaya suerte. Pero nos descanso hasta la mañana. No sé si todavía alcanzo el bono. Sí, parece que sí. Entonces. Thank you.
Vamos a ver qué sale. Si no funciona. Y aquí vamos para acá. Centaleón. No quiero enfrentarme al Centaleón ahorita. ¿Qué tipo de Centaleón?
Para sigilo. Me salvo signo aquí abajo. Está un Hinox gigante. Vísceras, lo que me faltaba. Voy a estar coliseo. Me dice que el coliseo va a ser enfrentamiento contra los alfos. Antes de entrar, estamos preparando. Tenemos eso. Tenemos esto. Súper bien. Y empezó a usar esto. Sí. Ahí están los signos. Thank you.
Mira. No tenía para... Me salió la cola. A ver. Igual y... puedo darle con esto. Ahí está. Muerte instantánea. Estos de electricidad son los que nos tienen muerte instantánea. Era ese. Ahora ese es el de fuego. Ya se murió. Hielo. Eléctrico. De
Vamos a intentar ver cómo está el camino por aquí. Acá. El otro. Todo el dinero. De que se me olvide. Sí. Este está muy abajo y hay que subir. Vamos a ver si encuentro el camino por ahí.
Bien. Es por aquí. ¿No? Este camino y baja. No, no, no. Efectivamente, esto es impenetrable. Eso no es por aquí. Huh?
Materiales. ¿Eso qué es? Los metales. Evadieron Talos. Está lo que buscaba. Lo dejamos atrás. Falta mucho menos. Y según yo tengo 93 raíces. Para acá. Y aquí dice que son 93 las que llevo. De un total de 120. Entonces nos quedan 27. Siete raíces. También siendo de Raid,
dije, Ari, es un programa estelar, ¿no? Chismecitos de Japón. ¿Cuándo se Pues gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Nos vemos la próxima. Vamos de raid con DJ Hikari. Una